Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vais a aprender tecnológicamente una de las opciones que ha sacado uno de los programas que más utilizo recientemente para el modelado en aula de secundaria. El programa se llama Tinkercad y en principio sabíamos que hasta ahora podías modelar el objeto que fuera, eh, vamos a decir, estruyendo o uniendo diferentes objetos. Pero desde esta semana podemos ya modelarlo y simularlo como si fuese un objeto. Quiere decir, ya podemos darle unas físicas, ya puede girar, ya puede caer, ya tiene una gravedad. Y para probarlo, lo que voy a hacer es hacer unas simulaciones directamente en este laboratorio de simulación, sin Lab. Entonces, primero voy a ir a Tinkercad, voy a modelar unos objetos y luego voy al simulador. Lo primero que he realizado en Tinkercad es modelar una caja y luego ponerle una rampa. Y luego he modelado una colección de bolas que les he ido cambiando el material a cada una de ellas para ver el comportamiento físico que tienen. En principio, todas las bolas las he ido cambiando de color con los distintos materiales y voy a ver lo que es un rebote vertical y luego el comportamiento que tienen en una rampa y con colisiones. Para ello, dentro del Simlab, selecciono el objeto que sea y luego ya le añado un material. Y una vez que lo tenga, tengo el play que lo tengo aquí abajo, lo que me va a hacer es realizar toda la simulación de la física con, mediante la gravedad, mediante rebotes y mediante colisiones de todos los objetos que tengo en el escenario. Y ahora lo que voy a hacer es analizar con más detalle todos los fenómenos que ocurren en cada uno de los materiales que he probado. Ahora mismo voy a hacer el ejemplo del de bote vertical. Y para ello, el bote vertical lo primero que hago es selecciono todos los materiales dándole las propiedades y dejo caer la bola. Al caer la bola, las bolas rebotan. Y lo que me va a condicionar cuánto rebota cada bola va a ser el coeficiente de restitución. Si vamos directamente a la fórmula, sería el coeficiente de restitución al cuadrado por la altura inicial. Esa sería la altura del primer bote. Si vemos en la imagen, estos son los resultados del coeficiente de restitución de cada uno de los materiales. En nuestro caso, lo que hemos hecho es soltar las bolas y ver lo que rebotan. Y vemos que cada una va llegando hasta exactamente el máximo de cada uno de estos elementos. Quiere decir, primero la de goma llega a su máximo, luego eh, las que son del 0.65 llegan a su máximo y al final la que más rebota es la del acero. Sabiendo que está rebotando contra cero en la superficie de abajo, la he puesto a cero. Entonces vemos que la física en restitución es casi perfecta a pesar de que Tinkercad te avisa que los resultados pueden oscilar un 10% dependiendo de muchas cosas. Ahora voy a hacer el análisis de rozamiento con estas bolas que pasan por la rampa. El primer problema que me encuentro es que las bolas en principio tienen esa rotación más una traslación, porque es una rodadura. El análisis es más complicado. En mi caso lo voy a simplificar y lo que voy a hacer es que, en lugar de bolas que tengan rodadura, lo que voy a hacer es hacerlo con prismas que en principio deslizan por una rampa. Y en principio aquí voy a mostrar todos los materiales de la misma forma que antes y voy a poner el coeficiente de rozamiento que tiene cada uno de ellos. Haciendo la hipótesis, quiere decir, suponiendo que los deslizamientos en principio solo se van a ver afectados o por lo menos frenados por ese coeficiente de rozamiento, sabiendo que las normales me pueden oscilar eh, dependiendo del peso de cada uno de los objetos. En nuestro caso, estos son los coeficientes de rozamiento y vamos a ver que al principio de la rampa, porque luego hay más rotaciones de los elementos, etcétera, etcétera, luego ya afectan más las fuerzas, es bastante similar lo que se frena cada uno de los bloques con los coeficientes de rozamiento que tenemos aquí. Entonces, vemos que también es una simulación que está bastante bien. No es una simulación exacta, pero para jugar y para realizar proyectos sencillos con alumnos es muy fácil y divertido. Y una vez que vemos que la simulación y la física se pueden realizar y tiene resultados correctos, lo que podemos hacer es ya expander nuestra creatividad y hacer proyectos como este que pueden ser, por ejemplo, objetos cayendo para hacer una presentación que sirva para los alumnos o que sirva también como para hacer una introducción para un vídeo, para un canal, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ya lo que nos queda ya es probar y disfrutar. Y con todo esto vemos que Tinkercad, además de ser un programa donde puedes modelar en 3D, como ya vimos en otro vídeo que os dejaré el link aquí en la descripción, también nos permite realizar simulaciones con electrónica y arduino, etcétera, etcétera, y además nos permite programar. Pues este es un paso más donde nos permite simular objetos mecánicos y además darles una fuerza, una fricción y unas colisiones que en principio están bastante bien para la simplicidad que tiene que es directamente elegir el material. Espero que esto lo podáis aplicar en vuestras clases, tanto de físicas como de tecnologías, etcétera, etcétera, y que vuestros alumnos se puedan divertir a la par que aprenden. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.